Llevar a la mesa de nuestras clientas de Costa Rica huevos frescos, de excelente calidad y limpios. Es un trabajo riguroso y muy detallado que se realiza en nuestra propia planta empacadora. Aquí se producen en promedio 22.000 kilos de huevos por día, que se distribuyen a todas las tiendas para su comercialización. La jornada inicia muy temprano cuando ingresan los camiones que transportan el huevo desde las granjas. Desde el primer momento se toman medidas de inocuidad. El primer paso es bañar los camiones con una solución para desinfectarlos. Los vehículos se cierran en la granja con este marchamo, el cual garantiza que no se abre la compuerta hasta llegar a la planta. Al ingreso se realiza un control de peso y conteo del producto que llega. Lo más importante es la inocuidad de los alimentos para que al cliente le llegue un producto inocuo. Nosotros empezamos con lo que es el residuo del producto, desde acá se empieza con lo que es el proceso de calidad. El camión se fumiga también los carritos en los que se transporta el producto. Luego se realiza un muestreo de este producto para verificar que el producto va como debe de ir con las especificaciones que el cliente exige, ¿verdad? Luego se pasa a lo que es el empaque y de igual manera acá nos comprometemos a que los muchachos se laven las manos cada 45 minutos, que se cumplan con ciertas normas de calidad. Antes de iniciar el proceso de empaque se realiza un estricto análisis de laboratorio. Aquí ingresan muestras que se seleccionan de manera aleatoria. Se analizan características del huevo como el color, peso, la fragilidad de la cáscara, la suciedad, el color de la yema y la frescura. Todo esto para determinar si cumple con el estándar de calidad que queremos ofrecer a los consumidores. Una vez finalizada la prueba de calidad, se puede iniciar el empaque. Cada cartón lleva huevos que tengan un color y tamaño uniformes. La colocación del plástico se realiza de manera artesanal debido a la fragilidad del producto. En promedio, cada uno de los operarios empaca unas 170 cajas de huevo diarias. Una labor que requiere de mucha destreza y agilidad. De aquí debe pasar por etiquetado. Cada paquete viene identificado con el número de lote, precio, peso en kilogramos y hasta el código de la granja de la que proviene el huevo. De esta manera queda listo el empaque. Cada lote se agrupa y se identifica para trasladarlo a la tienda que corresponde. Sí, nosotros distribuimos a todos los puntos de venta. Este despacho se hace diario. Diariamente se distribuye a todas las tiendas de Walmart, Más por Menos, Palí, Maxi Palí, ¿verdad? El paquete que más se produce es el de 15 huevos, que representa el 50% de las ventas, seguido del cartón con 30 huevos, que ocupa el 30% de las ventas. Adicionalmente, se produce huevo jumbo, que es el de mayor tamaño, huevo blanco con omega 3 y huevo de pastoreo. La planta empacadora labora de lunes a sábado y cuenta con 30 asociados y asociadas entre operarios, supervisores y jefes de planta.